Con el corazón en la mano y los sentimientos a flor de piel, Susana y José Alberto, una joven pareja de 17 y 19 años de edad respectivamente, llegó este 12 de diciembre al santuario de la Virgen de Guadalupe para rogar a la Emperatriz de América la sanación de su bebé de un año y medio de edad. Él de rodillas y ella con el pequeño Giovanni vestido de indio en brazos, recorrieron los poco más de 500 metros que tiene la calzada Fray Antonio de San Miguel hasta llegar al templo para implorar un milagro. ¿Mande? Es que mi niño está malo y es que no quería comer y teníamos que hacer estudios de orina y no pudimos porque no aceptaron. ¿Y ahorita le vas pidiendo a la Virgen que te lo cure o que lo cure? Sí, que me lo cure. Poquito, lo sigue en mi mente, pues, pero sí. Pues que me hiciera favor de curarlo. La desesperación que ha generado en estos dos jóvenes el hecho que durante un mes el pequeño Giovanni no tenga apetito y algunas otras complicaciones en su salud, los llevó al santuario guadalupano para suplicarle a la Morenita del Tepeyac por su sanación. ¿Cuándo tiene el niño enfermito? Un mes. Igual que los padres de Giovanni, la familia del pequeño Daniel Córdoba Villega llegó llena de fe hasta el santuario de la Virgen de Guadalupe. Pero ellos, para agradecerle la sanación de este infante, que durante más de 2 meses enfrentó problemas respiratorios que lo llevaron a la hospitalización. Y otra, pues, como el niño estuvo un poco enfermo, su mamá y su papá ofrecieron una manda de vestirlo de indito. Y después le dio, pues, pulmonía y de asma y de eso, y bendice. Sí, estuvo como 2-3 días, sí. Pero duró como 2 meses con el problema y bendice a Dios, todo salió bien. Con 2 rosas en mano y vestido de indito, el pequeño Dalel llegó con sus familiares, quienes han profesado su fe por generaciones, a dar gracias a la Emperatriz de América. Levanta tus flores, bebé. Este 12 de diciembre, miles de personas acudieron hasta el santuario, conocido comúnmente como el Templo de San Diego en Morelia, para celebrar un aniversario más de la aparición en el Cerro del Tepeyac. Para Quasar TV, Sandra Sáenz.